siquiera tiene forma de círculo. Eso parece. Hola, no hemos hecho nada en este día. Solamente hemos... El camarógrafo como que nunca ha visto videos en YouTube. Y él dice, no, desde aquí. Hemos nada más decorado el pino de Navidad, visto una película, la película más pinche chusca del puto mundo. ¿Cómo se llamaba? El árbol asesino. The Killing Tree. Ey, tú también tienes que salir en el video, si no, no cuenta. Ponlo aquí, o sea, ¿y tú? Bueno, es que el joven lobo así es, le da pena, es muy penudo. Ahorita vamos a ir a comprar unas hamburguesas, cheeseburger, porque a esta joven ya le bajó y tiene mucho antojo de unas cheeseburger con papas. De decirles que también lo vi en el vlog de Carla, donde Carla también andaba comprándose cosas del KFC. Y eso es lo que voy a manejar. Y pues así. Hoy no tuve trabajo. De hecho, al rato tenemos una reunión con Carla de sesión de lectura. A ver qué lee Lian, capaz y nada. Pero dijimos que íbamos a jugar Gartic Phone, entonces lo invité. Y pues después de recoger las hamburguesas, planeamos ver la de Winnie Pooh, la de terror. A ver cómo está. ¿Quieres dar alguna opinión de la película que vimos de The Killing Tree? Estuvo muy chistosa, los efectos especiales fueron lo mejor. Sí. O sea, era como una película de bajo presupuesto, la verdad. Pero valió la pena verla, me reí mucho, también me dio sueño. No me dormí, porque me puse a ver los vlogs más de Go With Car, de una chava que creo que se llama Anna Ken, que está haciendo... Se llama Creep Mass, porque ella lee cosas de terror, así, y... De Go With Car, creo que ya dije, y de Amaranta Velázquez se llama. Una chava de la Ciudad de México. Y ya es todo lo que hemos hecho, la verdad. Existir, leer. Estoy leyendo. Ay, ese pajarito está chiquitito. Parece un tirano. Sí, es tirano. Estuve leyendo un... ¿Usted me lo oye, Lilia? Estuve leyendo un libro que se llama A Very Merry Christmas. Que era de... Que creo que ya lo había mencionado antes. Es de una autora que, pues... pues imprime sus libros por su cuenta. No sé cómo decirlo. Autora independiente. Porque creo que no tiene una editorial. Y pues... Están estas dos personas atrapadas debajo... Atrapadas en una cabaña porque hubo una tormenta de nieve. Y andan como que tirándose la onda. Y ni siquiera se conocen. La morra tiene problemas con el sueño y habla dormida. Es bastante extraño, es muy cringy, pero me gusta mucho. Y pues ya vamos en camino por las cheeseburger con papas, porque tenían promoción. Normalmente esas hamburguesas solas cuestan 130. Mira, muchos resonantes. Pero ahorita están en promoción de una hamburguesa con otro tirano, con papas por 100 pesos. ¿Es en serio? Qué bonito. Después pongo una imagen aquí de que cuál es el tijereta rosado para que sepan de qué ave estamos hablando. Y o sea, si no tuviera descuento, creo que saldrían 150 cada hamburguesa, ¿no? Por ahí. Entonces nos estamos ahorrando 100 pesos. Porque pues aquí mi hijo también come y a veces no come por uno, come por dos porque está loco del estómago. Ahí ama. Pero bueno. Bye. Pues sí, that's bye. Eso significa bye. Ahora sí. Con la comida. Y el novio que nos esperó que yo también comiera. ¿Cómo lo desde allá? Agárralo, así. No, pero que tú también salgas. Some would describe as abomination.